¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el plan? Bienvenidos a este su programa, Construyamos Juntos el Proceso Evangelizador. Bienvenidos, queridos oyentes de la estación que te llega al corazón. Están sintonizando 89.3 Ondas Don Bosco y les damos la bienvenida cordial a este su programa Construyamos Juntos el Proceso Evangelizador. Nos acompaña para dirigir este programa el padre Joan Alexander Tovar, quien es el vicario pastoral de la diócesis de Granada en Colombia, quien nos comentará en qué consiste el proceso evangelizador de la diócesis y por qué es tan importante este plan pastoral para la iglesia particular, presente en la región del Ariari y el Guayabero. Padre, es muy grata su compañía y a esta hora compartiremos con nuestros oyentes algunas preguntas para tener mayor claridad de este tema, la construcción del proceso evangelizador. Dana, presento un saludo cordial a cada uno de los radioescuchas que sintonizan a esta hora su emisora Ondas Don Bosco. Sean bienvenidos a este programa, como tú bien dijiste, Construyamos Juntos el Proceso Evangelizador. Es para mí grato compartir en este programa y poder hablar de nuestro proceso de evangelización que llevamos en la diócesis de Granada. Bueno, padre, alrededor de todo este programa, la primera pregunta que me surge es ¿por qué nuestro programa lleva este nombre? Construyamos Juntos el Proceso Evangelizador. Comienzo diciendo que como iglesia en la tarea evangelizadora no improvisamos. Tenemos un plan pastoral, y ese plan se llama Proceso Evangelizador. Y este plan, que nos va dando las directrices para llevar con fidelidad el mandato del Señor, expresado en el Evangelio de San Marcos, allá en el capítulo 16, versículo 15, cuando nos dice: vayan por el mundo entero y proclamen la buena nueva a toda la creación. Y cuando se le dio al programa el nombre de Construyamos Juntos, es porque esta tarea evangelizadora es una tarea de todos y de todas, y todos pueden aportar en la construcción de la buena nueva del Señor. Esta tarea, por el bautismo, sabemos que no solo es tarea del obispo, o de los sacerdotes o las religiosas. No, es la tarea de todo bautizado que recibe bajo las tres misiones que se le entregó en el bautismo: de ser sacerdote, profeta y rey. Y en esta misión está consignado el mandato de ser todos evangelizadores. Este espacio va a ser un momento enriquecedor, pues vamos a conocer más de nuestro plan pastoral. Y como usted decía, padre, la iglesia no improvisa, sino que tiene todo un plan que va orientado a la evangelización en esta región del Guayabero y el Ariari. Padre, compartámosle a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas, ¿en qué consiste este plan pastoral que tiene por nombre Proceso Evangelizador? Claro que sí. Lo primero para tener en cuenta es que la iglesia existe para evangelizar. Esa es su razón de ser, su alegría, su tarea. Si no evangeliza, sería una ONG, como decía el Papa Francisco. Por ello, la finalidad del proceso es llegar a todos, llamar a todos a la fe para que integren el cuerpo de Cristo. Entonces, el sentido y la finalidad del proceso es la evangelización. El alma es la espiritualidad de comunión. Porque el plan pastoral que llevamos busca que podamos tener esos lazos de unidad como hermanos, una iglesia que vive en común unión. El motor del proceso es la espiritualidad misionera, por eso que el proceso tenga esos dos grandes enfoques: la misión y la evangelización. Entonces, padre, en este orden de ideas tenemos esas tres tareas de ser una iglesia en comunión, una iglesia en misión y una iglesia evangelizadora. Padre, nos vamos con este canto que fue el himno de la misión que se hizo en 2017, el cual nos recordará esa tarea misionera. Viva mi iglesia en Granada, viva mi iglesia en Granada, mi iglesia renovada, que está en misión permanente, que está en misión permanente, anunciando la palabra. Una iglesia en comunión, sacramento del amor, donde cada bautizado se siente hijo de Dios. En esta tierra querida de la región del Ariari, anunciando a Jesucristo, el enviado del Padre. Esta es la buena noticia que llena el corazón.
entre nosotros. Viva mi iglesia en Granada, viva mi iglesia en Granada, mi iglesia renovada. Está en misión permanente, que está en misión permanente, anunciando la palabra para construir su reino a la luz de su verdad. Jóvenes, niños y adultos viviendo en santidad, valorando la familia diocesana que acompaña cada día en actitud de servicio, orando y practicando el mandato de Jesús, dando razón de la fe del envío misionero. Viva mi iglesia en Granada, viva mi iglesia en Granada, mi iglesia renovada. Está en misión permanente, que está en misión permanente, anunciando la palabra. Viva mi iglesia en Granada, viva mi iglesia en Granada, mi iglesia renovada. Está en misión permanente, que está en misión permanente, anunciando la palabra, como lo hizo María, que llevó en su corazón al Hijo del mismo Dios que por salvarnos murió. Ay, qué bueno es construir la paz en nuestras familias, la paz en nuestro país, en permanente misión, con el Espíritu Santo transformando desde dentro las mentes y el corazón de este pueblo de Dios. Viva mi iglesia en Granada, viva mi iglesia en Granada, mi iglesia renovada. Está en misión permanente, que está en misión permanente, anunciando la palabra. Es hora de levantarse, de mirar hacia el futuro, pequeñas comunidades, iglesias vivas del Padre. Los pobres son tu tesoro, donde Dios está escondido. Celebra con alegría la misión compartida. Dios nos salva cada día, nos ofrece su amistad. Celebra la Eucaristía, la vida en fraternidad. Viva mi iglesia en Granada, viva mi iglesia en Granada, mi iglesia renovada, que está en misión permanente, que está en misión permanente, anunciando la palabra. Viva mi iglesia en Granada, viva mi iglesia renovada. Así que, queridos oyentes, nuevamente bienvenidos a este su programa. Regresamos con Construyamos Juntos el Proceso Evangelizador, acompañados por el padre John Tovar, quien ya nos ha comentado en qué consiste este plan pastoral. En ese orden de ideas, padre, ¿cuál sería o cuáles serían mejor los pilares o los fundamentos que permiten que todo el proyecto tenga una base sólida y una continuidad? Dana, muy oportuna tu pregunta. Claro, este plan pastoral tiene unos pilares que son fundamentales en este proceso evangelizador. El primero es esos grandes enfoques que hacía alusión anteriormente, el enfoque misionero y el enfoque evangelizador, porque debemos ser esa iglesia en salida, como lo ha dicho el Papa Francisco. Por eso el primer pilar es salir a misionar, llevar la buena noticia de Dios a todas las personas. El segundo pilar es la catequesis, esa formación básica de los creyentes, al igual que los discípulos fueron instruidos por el Señor Jesús, también nuestros laicos deben recibir esa instrucción para que luego ellos puedan instruir a sus hermanos en la fe. El tercer pilar es esa dimensión social, la pastoral caritativa, de saber que yo soy con el otro y por ende debo ser solidario y preocuparme también por sus necesidades. El cuarto pilar es saber que en todo proceso debe estar ese primer anuncio y el querigma. Siempre debemos estar llamando a los fieles a ese amor de Dios
y buscar que vivan un encuentro cercano y profundo con Él. El quinto pilar es vivir en comunidad y allí vivir la espiritualidad de comunión y misión a ejemplo del Señor y sus apóstoles, que supieron vivir esa comunión con el Maestro y estando en comunidad vivieron ese sentido de la misionalidad. Y el sexto pilar está centrado en el método prospectivo, que es el método que se utiliza en el proceso evangelizador, el cual consiste en proyectarnos hacia la iglesia que queremos y que es posible con el trabajo de todos. Entonces, estos son los seis pilares que tiene este proceso evangelizador. Padre, entonces, desde lo que usted nos ha compartido, el proceso tiene seis pilares: el enfoque misionero y evangelizador, la catequesis, la misión caritativa, el primer anuncio y el querigma, el vivir en comunión y el método prospectivo. Claro que sí, Dana, esos son los seis pilares que tenemos en nuestro proceso evangelizador. Bueno, padre, vámonos entonces con un pequeño corte musical, una pequeña pausa musical para que nuestros oyentes conozcan, quienes no han tenido la oportunidad, el himno o la canción que se ha compuesto con ocasión del primer Congreso Eucarístico Diocesano con motivo de los 25 años de la Diócesis de Granada en Colombia. Somos iglesia peregrina caminando hacia tu altar. De la mano de María, nuestro auxilio maternal. Una fiesta hoy nos congrega y nos invita a celebrar el jubileo diocesano en unión fraternal. Nuestra diócesis celebra y comienza a cantar. Gracias, Señor, por el tiempo compartido en unidad. Gracias, Señor. Tú nos has alimentado con el pan. Gracias, Señor. En la Eucaristía siempre estarás, nuestra fuente inagotable de esperanza y caridad. Diocesana engalana la región. Celebrando el jubileo cantaremos a una voz. Gracias, Señor, por el tiempo compartido en unidad. Gracias, Señor, tú nos has alimentado con el pan. Gracias, Señor, en la Eucaristía siempre estarás, nuestra fuente inagotable de esperanza y caridad. Gracias, Señor, por el tiempo compartido en unidad. Gracias, Señor, tú nos has alimentado con el pan. Gracias, Señor, en la Eucaristía siempre estarás, nuestra fuente inagotable de esperanza y caridad. Gracias, Señor. Bueno, padre, vamos llegando al final de este primer programa para todos ustedes. Les recordamos que estamos escuchando Construyamos Juntos el Proceso Evangelizador. Padre, ¿por qué el plan habla del proceso evangelizador? Buena pregunta, Dana. Cuando hablamos de proceso debemos referirnos a un principio de procesualidad. Para entender a qué nos hace referencia este principio, recordemos la parábola del sembrador. El sembrador, aquel que prepara el terreno, riega la semilla,
hay una etapa de maduración y luego viene la cosecha. Como bien dice la parábola, hay unos que escucharon, ahogaron o no germinó la semilla de la evangelización, pero donde cayó en tierra buena dio buen fruto. De la misma manera, cuando en este plan de pastoral se habla de proceso, es decir, que todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo, no debemos afanarnos en tener resultados inmediatos. No, todo es un proceso. Todo comienza con preparar el terreno y echar la semilla. Y hablamos de evangelizador porque, como habíamos dicho anteriormente, la tarea de la iglesia es evangelizar. Es decir, llevar la buena noticia del evangelio por todo el mundo, movidos por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso hablamos de proceso evangelizador, porque todo tiene su tiempo, su espacio, todo ese lugar, y la tarea especial de la iglesia es la evangelización. Muchas gracias, Padre, por toda la explicación que nos ha regalado a esta hora. Y bueno, el tiempo en radio es muy corto, así que agradecemos a todos ustedes, queridos oyentes, por estar conectados con Construyamos el Proceso Evangelizador. Le agradecemos a usted sus explicaciones frente al plan pastoral que lleva nuestra diócesis, y vayámonos con esta frase que dijo usted: la iglesia vive para evangelizar y evangeliza para vivir. Gracias a ti, Dana, gracias a esta emisora Ondas Don Bosco y a todos nuestros oyentes que nos sintonizaron en este programa radial. Los esperamos mañana para seguir hablando de este nuestro proceso evangelizador, que es la riqueza que tenemos en todo este caminar como diócesis de Granada en Colombia. Dios los bendiga y muchas gracias por estar conectados con nosotros. Acercarnos como hermanos, es Jesús Eucaristía, de quien nos alimentamos. Eucaristía, signo de fraternidad. Eucaristía, fuente de nuestra unidad. Aquí está. Estamos como hermanos, te venimos a Eucaristía es la Pascua y la cena que se vive. Es tu entrega generosa al alma fiel que te recibe. Oh Jesús, Eucaristía, descanso del mortal, te pedimos que siempre nos puedas acompañar. Eucaristía, signo de fraternidad. Eucaristía, fuente de nuestra unidad. Fuente de nuestra unidad. Aquí estamos como hermanos, te venimos a adorar.
aquí estamos como hermanos, te venimos a adorar.